voy a contar la realidad y es que me acabo de despertar. Seguramente hayáis visto ya parte del vlog. Esta mañana me he levantado tempranísimo a las 7:30. A las 7:30 me ha empezado a sonar el despertador. Y anoche me acosté muy tarde y cené pasta con gluten, lactosa, la salsa, mal queso. Claro, para los que no lo sepáis, tengo SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano, y no puedo tomar ni gluten ni lactosa, entonces me siento fatal la comida. Y esta mañana, que lo acabáis de ver en el vlog, seguramente me hayáis visto en la peluquería y tal, pero la realidad es que cuando he llegado a la peluquería he estado a punto de vomitar. Pero nada, ya estoy algo mejor, me sigue doliendo mucho la barriga. Hoy pretendía hacer un vlog de como amenizando un día de estudio o como hacer un día de estudio pues más llevadero y tal. ¿Qué pasa? Que esa era la intención, la realidad ha sido esta. He llegado a mi casa de la peluquería y me he acostado. Son las 4 de la tarde ya. La última vez que os enseñé el reloj eran las 12:30 o así. Y nada, he estado durmiendo, me he despertado hace un ratillo. He hecho la cama, he recogido el cuarto. Eso es lo que me han hecho en el pelo. Me lo han cortado y me lo han oscurecido bastante. ¿Qué pasa? Que fui a dejar aquí una foto de mi pelo antes. Me gustaba el color, pero sí que es verdad que se notaba el corte de las mechas entre mi color natural y las mechitas. ¿Qué pasa? Que yo hace un tiempo me hice como unas mechas que me dejaron el pelo fatal. Entonces estamos en un proceso de hidratación. Y nada, eso, me voy a poner ya a estudiar, que son las 4. Entonces este vlog es un poco como hacer un día de estudio más llevadero, más agradable. Cómo llevar mejor un día de estudio. Entonces nada, os voy a enseñar las cositas que hago yo, porque desgraciadamente es sábado y toca estudiar. En vez de salir con el tiempazo que hace, que eso tampoco ayuda mucho, pero bueno. Una de las cosas que estoy haciendo últimamente, que mirad, como que he cambiado mi móvil, el fondo y la pantalla de inicio, y me encanta cómo han quedado. Primero tengo el calendario, el widget del calendario, que para mí es fundamental. Pone Feria de Jerez, que en principio voy a ir mañana, pero no sé si voy a ir al final. Y aquí tengo uno, que veis, un 10, que le voy a hacer captura para ponerlo aquí en el vídeo. Vale, si le damos al widget, nos sale esta to-do list, que yo la hago en recordatorios, y tengo aquí todas las cosas de la universidad que tengo que hacer hoy. Ya he marcado la de peluquería, porque ya la he hecho. Y nada, mi intención era hacer todas estas cosas entre la mañana y la tarde, pero ya es por la tarde, así que vamos a intentar hacerlas todas ahora por la tarde. Esta es una de las cosas que a mí más me ayuda, y es hacerme pues esta lista en el móvil, donde sea, de todas las cositas que tengo que hacer de la universidad, y las voy tachando. No me pongo, cuando tengo un día de estudio de que quiero dedicar ese día a estudiar, no me suelo poner horas, porque como que lo voy haciendo según lo que más me vaya apeteciendo y tal, o lo que menos me apetezca primero y lo que más fácil me parezca después, que es cuando voy a tener menos energía porque ya estaré cansada. Vale, y en la peluquería he aprovechado, no sé si me habéis visto que me lleva el ordenador, no lo he abierto en la peluquería porque no sé, no lo he visto necesario, pero sí que he aprovechado para hacer algunas cosas desde el móvil en Canva, de presentaciones y cosas que tenía que retocar. Así que ese es otro de mis consejos, que si tenéis un ratito libre o algo que vais a esperar o lo que sea, aprovechad. Vale, creo que voy a empezar por hacer todo lo que pone organizacional, porque es una de las asignaturas que más machacadas tengo, y la quiero terminar ya, que si quito organizacional, pues los tres primeros puntos me los quito, así que voy a empezar por eso. Bueno, ¿qué tal? Son ya las 7:45 de la tarde. Llevo toda la tarde con lo de organizacional. Para que veáis que es larguito, ya he terminado de corregir mi parte. Y a mí me toca, aparte de mis tareas de la auditoría y todo lo que nos ha mandado el profesor, hemos querido hacer una cuenta de Instagram. Entonces, pues yo me encargo de la cuenta de Instagram y estoy subiendo aquí algunas historias, que nos podéis ir a seguir si queréis. Y nada, estoy subiendo algunas historias
y tal, intentando. Tenemos 30 seguidores, no son muchos, pero bueno, tampoco el profesor no nos pide que tengamos X número de seguidores. Y así está quedando. Y os quiero enseñar los posts que he diseñado para subir, bueno, durante esta semana, que creo que me han quedado súper monos, la verdad. Los tengo aquí en el ordenador, os los voy a enseñar. Vale, los tengo aquí en esta carpetita. Y son estos. Bueno, vosotros vais a verlo antes que los de Instagram, pero bueno, si podéis darnos el apoyo, genial. Primero, este que es como impulsar tu imagen en redes sociales, que lo voy a subir hoy. Y tiene pues diferentes tips hechos. Y esto es un resumen. Luego, este de mitos de las relaciones públicas, que me parece súper chulo para así informar un poco a la gente. Este, como si estuviéramos contratando, que en verdad es mentira, porque es una cuenta para clase. ¿Qué más? Esto que es una curiosidad de una noticia, que vamos a juntar la noticia. Esto que es como cómo tener las reuniones perfectas. Y este que ya lo he subido. Y nada, creo que, bueno, yo quería tomar el sol. Así que voy a salir un rato afuera, seguir estudiando y haciendo cosas, porque la verdad que no. Tengo que hacer todo lo que habéis visto y me queda bastante para el día de hoy. Así que nada, ahora nos vemos. Vale, mirad, qué chulada. Me la han mandado de FitPlanet. Y nada, me encanta porque, a ver si me enfoca. Los valores de esta marca son increíbles. Y es que el bikini no puede ser más bonito. Mirad, es así como brillante. Súper bonito. Está hecho con materiales reciclados, o sea que increíble. Y de verdad os dejo en la descripción el link. Esto no es colaboración ni nada, o sea, me lo han regalado, pero os lo enseño de verdad por aquí, que no, que os lo voy a subir en Instagram, pero en realidad por aquí no os lo tengo que enseñar ni nada. Pero es que yo soy fan de esta marca. Me mandaron también un conjunto deportivo precioso. Y es que os dejo en la descripción el link y un código de descuento. Y por Instagram seguro que también os lo he subido y tal. Son las 9 y cuarto de la noche y aquí sigo. Y es que he llegado a la conclusión, estoy azul, he llegado a la conclusión de que cuando estudio, en mi casa, paso todo el día en mi casa estudiando y tal, llega un momento en el día en el que tengo la habitación así y siempre me pasa, la empiezo a desordenar, no sé cómo, pero ya la estoy viendo. Entonces, yo creo que en este punto en el que ya tengo cero ganas de hacer las cosas, pero me quedan un montón de cosas por hacer. Cuando llegue a este punto de ya no poder más, que menos mal que he dejado las cosas como menos difíciles, que no diría difíciles, pero menos pesadas para ahora, para el final, ¿qué es lo que hago? Vale, pues llega a este punto en el que, como veis, lo tengo todo fatal. Entonces lo que voy a hacer es recogerlo todo, porque sinceramente así no puedo seguir estudiando, me agobiaría mucho. Entonces, lo que voy a hacer es desmaquillarme, que me había maquillado para el vlog y por unas fotos, ponerme el pijama cómoda, recogerlo todo, encenderme una velita y ponerme un Stay With Me de fondo para no sentirme sola estudiando. Voy a estar una horita más, no más, porque es que ya no rindo, o sea, ya estoy, pero bueno. Así todo el rato, lo vi normal. Y nada, yo ya he terminado de estudiar. Bueno, no he podido acabarlo todo, pero es que estoy muerta, son las 12 de la noche. No sé si coger el sueño ahora, pero creo que voy a leer un poco ese libro, el de todo lo que sé sobre el amor, en resumen. Está muy guay, me lo estoy pasando muy bien. Hay gente a la que no le ha gustado, o eso he leído, a mí me está encantando. No sé cómo me distrae, en plan, me entretiene, me distrae. No es un libro así profundo, pero es que está muy entretenido y me lo paso bien leyéndolo. Espero que os haya gustado el vídeo y que si estáis de finales, exámenes y tal, muchísima suerte y muchísimo ánimo. Espero que lo saquéis todo muy bien. Y bueno, si sabéis algún consejito o algo más que podamos compartir, pues dejadlo en los comentarios.
para hacer como más llevaderos estos días de estudio y tal. Pues eso, dejadlo en comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.